Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa conversando con Marielsa Suárez. Gracias por dejarnos entrar nuevamente hasta sus hogares. Hoy les decía, tenemos un invitado muy especial, le tenemos mucho cariño, mucha estima, es muy destacado, como es Gabriel Traversari de Baile. Gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Bueno, mi privilegio, María Elsa, gracias por la invitación y por permitirme compartir con tu público pues noticias interesantes, creo yo, relevantes sobre la cultura y el arte nacional y de repente también asomar la cabeza, porque yo ya estoy bastante retirado de esto, vos sabés, ¿verdad? Ya no es como antes, sí, pero gracias. Quería contarles que a Gabriel lo conocí en Miami, en una actividad donde nos declararon ciudadanos distinguidos y nos dieron un homenaje en Miami, y Gabriel estaba ahí. En ese entonces, a los que estaban distinguiendo era a su servidora, María Elsa Suárez, a Camilo Zapata y a Carlos Garzón, uno de los mejores orfebres en oro que ha tenido este país. Además, perdón si te interrumpo, además uno de los grandes mecenas que ha tenido este país, un señor que le sirvió mucho al arte nacional, que respaldó a muchísimos pintores y que todavía su familia, gracias a él, posee una colección de pinturas extraordinaria. Entonces, don Carlos para mí fue un ser muy especial, y esa noche en particular para mí fue muy especial porque yo ya me había desvinculado un poco por circunstancias de la vida de mi país, y encontrarme con todos ustedes, sobre todo figuras tan notables como ustedes en esa noche tan bonita, fue muy especial para mí, la verdad. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y aquí lo trajimos porque, bueno, él sigue produciendo. Él hizo un libro muy interesante aquí hecho en Nicaragua sobre facetas, biografía de 100 personalidades, pero ahora tenemos otro libro, Pictograma. A ver si nos habla, Gabriel, el contenido de tu libro, de tu última obra. Bueno, para mí siempre fue importante darle realce a los valores nacionales. Siempre he tratado de hacerlo en los diversos rubros del arte, las disciplinas diversas que existen, obviamente. Lo tratamos de hacer en una época con la música, lanzamos a varios grupos musicales, tratamos de impulsar un poco ese movimiento, hicimos premiaciones, no sé si te acordás de todo eso, pero fue una época muy bonita, muy renacentista en el país. Y he tratado también, obviamente, de darle hincapié a todos los que han sido y siguen siendo embajadores de nuestra cultura. En este caso, por el hecho de que por un lado he sido amigo de muchos grandes pintores nacionales, y porque también he descubierto que no se ha generado suficiente información, o al menos información actualizada sobre la labor de estos personajes, me pareció interesante tratar de hacer un registro nuevo. Un complemento más a lo que ya existe, obviamente, en nuestros anales históricos, para poder traer la historia de la pintura, del arte pictórico nicaragüense, al presente momento. Entonces, este libro básicamente es eso, es tratar de reducir a dos tomos, que de por sí resultó siendo más de lo que imaginé, pero reducir en dos tomos y en 500 páginas la historia de la pintura nicaragüense. Un desafío, en realidad, y hemos tratado de ser lo más inclusivos posibles porque, claro está, hay muchísimos pintores en el país, pero obviamente teníamos que tomar una decisión en cuanto a los que sin duda alguna se han destacado fuerte y firmemente, no solo en el país, sino más allá del mismo, a los grandes insignes pintores nicaragüenses, y luego a todos aquellos que han seguido la pauta y que también están actualmente ofreciéndonos propuestas muy interesantes. Por ejemplo, ¿a quiénes destacas? ¿Puedes mencionar nombres? Los de siempre, que son, yo les digo a veces los intocables, porque en realidad son personajes que sentaron precedentes muy valiosos, empezando con, y aún antes de él hay varios, pero empezando con el maestro Peñalba, que fue el que introdujo, digamos, sí, digamos un poco lo que vino después, digamos. Y luego tenés a todos los que fueron sus discípulos, no voy a poder mencionarlos a todos porque en realidad ahí se conformó una agrupación muy interesante de personajes, pero pues obviamente tenés a Guillén, a Pérez de la Rocha,
a Sanz, a Alejandro Aróstegui, cuánta gente más, a Genaro Lugo, vienen después otros, están los independientes que son figuras como Omar de León, Hugo Palma, obviamente Armando Morales, que ha sido probablemente el pintor más comercialmente exitoso de Nicaragua y quien tuvo una proyección muy amplia fuera del país. Vienen después, obviamente, los Bernard Dreyfus, tenés los Efraín Medina, tenés en los 80 vienen los Ricardo Morales, León Suzay. Sí, a él lo mencioné, Juan Rivas. Tenés también, lo interesante del libro es que te ofrece también un vistazo a quienes también han trabajado en técnicas un poquito diferentes, o sea, variantes de un mismo tema, porque al final pues todo proviene de lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, los que han dedicado gran parte de su esfuerzo a los grabados, las artes visuales, todo eso para mí también era importante mencionarlo y registrarlo. Entonces ahí vas a encontrar a mucha gente que también se ha dedicado a ese específico trabajo. Luego tenés incluso pintores digitales, que es ahora también otra tendencia. Gente que está ya incorporando a su trabajo pictórico toda la tecnología moderna, actual. Entonces ahí también vas a encontrar eso. Le dedicamos un espacio también al gran maestro Pablo Antonio Cuadra, quien obviamente pues ha sido un consagrado académico nuestro, pero que también en su momento le dedicó un tiempito al dibujo. Y en algunos de sus trabajos literarios, él complementa su obra escrita con unos dibujos muy bonitos que también van incluidos en la obra. Hay de todo un poco. ¿Y Luis Morales qué tal? Por supuesto, arte matérico. No es enteramente o purísticamente hablando un pintor per se, pero es una persona que sin duda alguna ofreció muy interesantes ideas en su momento, que no solamente como artista es consagrado y valioso, sino que también como un propulsor del arte, como un gestor cultural, no solo como ministro o director del Instituto de Cultura, sino que también como dueño de una galería muy importante, que en su momento proyectó y expuso el trabajo de mucha gente, exhibió el trabajo de mucha gente. La Fundación Ortiz ha tenido un papel importante en apoyo a los pintores. Sin duda. No participan en mi obra, pero son obviamente figuras que han sabido reconocer el valor de la cultura nacional. Ellos trabajan con su gente, con su equipo, han hecho cosas importantes. Nos hemos encontrado en muchas exhibiciones y presentaciones de esa fundación. Y me parece loable el esfuerzo. Yo creo que aquí es importante destacar algo. Nadie compite con nadie. Todos trabajamos, de cierto modo, como equipo, complementando el uno el trabajo del otro. Y yo creo que entre más propuestas como estas surjan, entre más estudios se puedan desarrollar sobre este y otros temas parecidos, pues estamos colaborándole al país. Y le estamos también rindiendo justo tributo a quienes han escrito la historia cultural de nuestro país. Gabriel, en cuanto a artistas, pintores jóvenes, Tenemos muchos. Es que sería injusto ponerme a mencionar algunos porque mi cerebrito ya no registra tan rápido y tan eficazmente como antes, pero te puedo decir que sí, se hizo por un lado un trabajo bastante acucioso de buscar y encontrar a quienes han estado siguiendo fielmente y con suma diligencia el trabajo de los previos maestros. Es importante hacer énfasis en esto porque la pintura se debe tomar en serio. El arte tiene que ser un oficio serio. Entonces, si me decís que sos pintor y de repente pintás o crees que podés hacer 5 o 6 pinturas al día y eso te coloca, ¿no?, en el mismo espacio que gente que en realidad pues le ha dedicado su vida entera a esto, pues creo que hay una discrepancia. Hay que entender que el arte es un oficio de disciplina. Y esto lo entendés fácilmente cuando conversás con personas como ya mencioné a unos cuantos de ellos, como Roger Pérez de la Rocha, por ejemplo, como Ricardo Morales, esta gente que le dedica
le dedica su pasión y transmite a través de esa pasión su esencia más intrínseca y más auténtica a su trabajo. Entonces, no es cualquiera, ¿verdad? Sin embargo, como te digo, hicimos un análisis de un inventario de quienes están con diligencia haciendo trabajo serio, que significa también exponer su trabajo, exhibir su trabajo, exteriorizar o exportar su trabajo, todo es parte de lo mismo. Y luego también tomamos muy en cuenta a algunos de los más jovencitos, los que están comenzando a volar. Fuimos a visitar la escuela de Bellas Artes, donde está Roger. Roger ya no está tan vinculado, está más bien el maestro Sergio Velázquez, Mario Madrigal, la pintora Flores. Mario le hizo inicios en la UCA cuando comenzó. Bueno, fíjate que Mario es de los que está entre la vieja guardia y la nueva guardia. Sí. Él es de los que está ahí y es de los más diligentes trabajadores de este oficio que yo conozco. Él viaja, él exhibe, él da clases, él experimenta, está todo el tiempo trabajando en su arte. Y eso para mí es sumamente valioso, porque no solo te permite crecer y evolucionar como artista, pero también te vincula a eso que para mí también es sumamente necesario, y es el magisterio. Ya viste lo que logra hacer Peñalba en su momento. Él transforma, él transforma el ambiente cultural de Nicaragua. Mario está apoyando a muchos jóvenes que también están haciendo cosas muy, muy valiosas en el país. Entonces, ¿qué te puedo decir? Se trató de no excluir a nadie, sin embargo, este no es el catálogo definitivo, María Elsa. Tienen la técnica de la acuarela, ¿hay algunos que destaquen la técnica de la acuarela? Sí, hay incluso un muchacho. Ay, sabes que ahorita tendría que recordar los nombres, pero hay un joven que incluimos que le está dedicando mucho empeño a esa técnica, que no es fácil. Ángel Urbina, qué alegre que me acordé. Ángel es un joven que también está haciendo muchas cosas muy, muy bonitas, muy, muy peculiares, porque su temática es bastante peculiar. Y él trabaja mucho con esa técnica de la acuarela. La recuerdo bien yo esa técnica porque mi abuelita Melina era pintora de afición, pues, o sea. Sí. Y ella pintó varios cuadros en acuarela, los recuerdo muy bien de niño, eran muy hermosos, eran paisajismos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero ella me decía que no era fácil, porque acuérdate que la acuarela se seca rapidísimo. Sí. Tenés que tomar decisiones muy prontas y muy rápido y del instante. Entonces no es tan fácil. Incluso mucha gente hoy en día está aplicando mucho el acrílico, a diferencia del óleo, porque dicen que el acrílico seca más rápido, te permite continuar el proceso sin tener que esperar tanto. Y sin embargo, por ejemplo, yo que era muy amigo, bueno, era casi como que mi padre, Omar de León, muy amigo de Omar de León, yo recuerdo lo visitaba. Magnífico. Magnífico pintor, además, magnífico poeta y un impresionante ser humano. Él pintaba, terminaba un cuadro, comenzaba a hacerle todos aquellos desbarajustes que él hacía, porque él rayaba, lo dejaba tranquilo. Y luego regresaba y continuaba. Entonces era capa tras capa tras capa de trabajo. Cuando vos ves un Omar de León, no estás viendo solamente una superficie, estás viendo múltiples superficies. Entonces ese trabajo, esos acabados especiales, solo los puede concebir una persona que sabe. Una persona que sabe. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muy interesante la entrevista con Gabriel Traversari. Hay que ver tu libro, ¿dónde lo puede adquirir la gente? Próximamente estará en Hispamer. Definitivamente lo vamos a colocar ahí. Lo que pasa es que estoy todavía armándolo, lo creas o no, esto está recién salidito del horno. Entonces estamos armándolo por ahora. Si quieren, me pueden buscar en Facebook, yo aparezco en todas las redes y puedo hacérselo llegar directamente. Hasta con firmita y todo, si lo quieren. Entonces, pero pronto va a estar en Hispamer y pronto también, María Elsa, vamos a tener las presentaciones formales que ya vienen. Estamos hablando de que probablemente a mediados de marzo ya hacemos un lanzamiento en Hispamer con nuestros patrocinadores. Gracias a quienes estas cosas se hacen posible.
Es el más complicado de los desafíos, ¿verdad?, en este país, pero siempre surgen y existen las personas que creen en lo que hacemos. Y vamos a tener también otra presentación muy valiosa y muy importante más adelante, pero de esa todavía no se puede hablar. Ah, ok, esa es una sorpresa. Sorpresa. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, amigos y amigas televidentes. Esperamos que haya sido de mucho agrado esta entrevista y para usted y la familia que conozca también de nuestros pintores, de nuestros maestros aquí en Nicaragua. Bueno, gracias. Se despide María Elsa Suárez y continúen con nuestra programación.